time has returned. Free from their imprisonment, ancient wizard kings come, seeking lost magics and new realms to conquer, turning all whom they encounter by choice or by force. Through strife, champions arise. New unities are founded. And powerful arcane knowledge unlocked. As gods and mortals clash, the forces unleashed will shape a new age of wonders. Bueno, hora de empezar el primer mapa de historia. En el primer mapa no permite empezar con rey mago, así que vamos a empezar con campeón también. Hay abundancia de maná. El subterráneo es pequeño. Y hay muchas ciudades en ruinas. Muy bien. Voy a empezar con este. Vamos a ver lo que tiene. Les puse reflejos para que esquiven más a distancia y que pueden cultivar en terreno pantanoso. A mayores son feudales. Devotos del bien. Y colonos versados. Una pena que no voy a fundar ciudades en este mapa, sino reconstruir ruinas. Pero me imagino que el bono de población sí que entrará en efecto. Empiezo con el tomo de las raíces. Que el veneno me parece que se encaja muy bien a los zapetes. Y el resto ya os lo puedo decir. Así que es dificultad normal. Y vamos con este. It was the time when the raw forces of magic returned to Athla. The seal that had protected the world was shattered. The cosmic currents thereby unleashed shaped the land, changing what was whilst returning what once may have been. In the wake of this new genesis, the great empires of the Third Age fell into decline, bringing on an era of re-exploration and expansion. Alas, the time for peaceful discovery was brief. For the ancient wizards of the Second Age broke free from their eldritch prisons in the depths of the Astral Sea. Their strength regained, they set out to rule over the surviving peoples as God Kings, or Godir. There was little divine about them. Yucca, Nimue, Carissa, a pantheon of pretender gods. They were scarred, corrupted, haunted by millennia of torment, and ready to unleash their newfound powers against whoever dared stand in their way. Yet the wizard kings were not unchallenged. Mortal champions rose to the defense of their people, rebuilding their realms and learning to channel the currents of magic. This is the story of one such champion. While traveling through the Valley of Wonders in search of a new home, tragedy befell his tribe, its elder slain by a magical being. After inheriting both the elder's throne and his powerful tome of magic, the young champion had to rise up and protect his people from the dangers that awaited.
Vale. Lo de la población lo puedo hacer ya inmediatamente, gracias al raso que tengo. 7 o 17. Claramente este. Vale, y lo de eliminar unidades vale cualquiera, por lo que veo. Vale, dicen que este hechizo está bastante roto. Así que vamos a probarlo. Luego, cosas a construir. Pues ahora que tenemos la granja, claramente estos dos. Vale. Pues vamos a limpiar esto. Ah, no, los que tengo que limpiar son estos de aquí abajo. Vale. Pues vamos. Nadie se puede mover, ¿no? No. Y tú llegas, tú llegas. Pues voy a usar el explorador para llegar rápido ahí. Mueve bastante, la verdad. Troll de río y cosas pequeñitas. No quiero bajas, que al principio son muy importantes. Vale, el tema con los feudales es que las unidades, al estar unas adyacentes a otras, tienen un bono de daño. Todo esto me imagino que se regenerará. Correcto. A no ser que reciba daño de fuego. Y la red no me gusta nada. Eso puede ser un problema. Puede ser un problema sobre todo porque no tenemos defensores. Y el líder es de apoyo. Entonces, vamos a hacer una barrera de piqueros. Y estos que también atraen a distancia, pues aquí. Vale, este, vale, ya veo. Este realmente debería estar aquí. Que tiene mejor apoyo. Esto cura y da moral. Y esto da defensa, defensa reforzada. Así que defensa. Todos los demás a esperar. Vale, ¿a qué distancia pega esto? 4. Me lo va a tirar claramente. Entonces, vamos a aprovechar para ir avanzando y pegando. O tal vez defender. No me queda claro. Claro, voy a aprovechar que puedo atacar a distancia y con estos defender, de verdad. No, no te quería ahí, te quería allá. Bueno, no pasa nada. Este aquí. Y este aquí. Vale. Claro, pegarle sin acabar con él es un poco desperdiciar el ataque. Porque se va a regenerar. Eso tenía que haberlo pensado antes. Pero bueno, fallar no iba a mejorar mi resultado. Ah, es que le voy a defender ya. Bueno, pues que defienda. Ah, quedaba por mover este. Ah, solo pega uno. Ni tan mal.
Entonces tiramos a moral. Centrarme ya en el troll. ¿Por qué no? Ah, porque está inmovilizado, correcto. Pienso que esto va bien, no hace falta hacer nada más. Ah, todavía puedes pegar. Y le pegas bastante. Le voy a dar por ver si le cuela el sangrado ya. Uy, tiene mata gigantes. Claro, que es un picaro. Ah, el sangrado lo provoca. Ya decía yo que no me sonaba leer por aquí sangrado. Bueno. Como no quiero arrastrar heridas, vamos a permitirnos un poco de gasto ahí. Vale. Básicamente esto ya está. Vale. Podemos coger algo de oro, que de momento no tenemos especialmente prisa. Yo creo que va a ser esta población. Que así puedo pillarme ya. Pues este, por ejemplo, para construir rápido. Vale. Y piedrita para estos. Y a coger cosas. Vale, en este mapa hay un logro semioculto. Que es este. Declarar la guerra a Sundren, que era la prota de la primera campaña de Age of Wonders 3. Así que vamos a intentar que sea nuestra vasalla, sin más. Que tampoco era mala chica, no hay por qué matarla. Vale. Eso está marchando ya. Así que sin problema. Pierdo esto que causa ceguera por esto que pega significativamente menos y no causa nada. Bueno, menos no, porque es repetible. Lo que pasa es que con esto tengo protección y con esto me quedo con un modo defensivo normal. Pero bueno, el líder yo creo que puede ser interesante que vaya más agresivo, así que vamos a ir a ser. Creo que voy a entrenar también un explorador más. Porque si hay tantas cosas que recoger,
creo que me vendrá bien. Vale. Bueno, pues ok. Ahí arriba. Vale, menudo sitio para colocarse. Ya te voy diciendo. Vale. Esto es interesante y bufa las canteras. Vale, eso no lo voy a poder coger. Por ahí hay muros. Pues voy a ir aquí abajo, que hay una torre. Vale. Quiero pillar uno de costa, porque eso desbloquea muchos edificios que me potencian el crecimiento. Y aparte ya podemos hacer el ayuntamiento. Ah, y sigo teniendo población. A ver si crezco rápido. Pues este. Vale, y al tener eso. Vamos así. Ok. Día de Imperio. Pues sí, me la cojo sin problemas. Total, al ser bueno, voy ganando más Imperium. Esto entiendo que da moral. A ver. Ahí. No, 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 no. Vamos a ataque y punto. Vale. Como somos feudales, vamos a empezar por pillar uno de estos. Y va a ser este, porque para rushear al principio está genial. Perfecto. No me convence especialmente. El diablo ya no se va a llevar bien conmigo. Bueno, igual sí. Creo que la moral se las tira de un pie. Y el bono de mana está muy bien también. Tampoco me parece tan bueno. Bueno, de maná. Vale, tengo que limpiar esto. Y de paso en mi zona me curo un poco. Este sigue explorando. Y... vale, un material mágico aquí que me daba más puntos de hechizo y más maná de investigación. Bien. Y ahí la torre. Vale. Flechas venenosas creo que va a ser lo adecuado. Y luego las hojas. Aunque las hojas se tarda menos y tengo más unidades. Venga, hojas primero. Aquí está Sundren. Oh, mala traducción. Lo que pasa es que es buena también. Bueno,
Puedo guardar, sacar el logro y luego cargar. Porque la verdad es que, tal y como dice el personaje, no tiene ningún sentido ir contra esta tía. Aunque esta forma de hablar es un poco agresiva. Puedo forzarlo igualmente, ¿no? Nah, claramente es buena, no tiene ningún sentido. Ruta de historia fácil. Y esta es la ruta de historia difícil. Hombre, si me lo pones así, voy a ir en contra de lo que sería Lord Friendly y voy a ir contra esto. ¿Le puedo...? Sí. Pues venga, te tiro uno de estos y voy a falsificar un agravio. Aquí solo puede mandar uno. He dicho. Vale. Vamos a limpiar eso. Perfecto. Corno copia. Oh, está muy bien eso. Está muy bien. Vale. Lo lógico es que vaya a expandir por aquí abajo. Así que voy a ir a limpiar esto. Vale. Hay unas ruinas. Ahí tendría que ir con el arma, claro. Bueno, probamos. Era evidente. Bueno, cosas que pasan. Vale, aquí está el otro. Pues que explore por este otro camino. Otras ruinas de la ciudad. Vale, voy porque me queda más de camino. El astillero tarda menos. Voy a colocar primero el astillero, que me da ahora. Y luego desbloquea esto, que es lo guay del mar. Vale, todo correcto. De hecho, creo que voy a priorizar montar la ciudad. 1, 2, 3 y con esta 4 y así tengo un inicio bastante interesante. Uy, hay cosas muy muy chetas por aquí. Estos son los de Jack, que todavía no lo he visto. Resistentes, son místicos. En principio no tienen nada especialmente negativo. Vale, me gusta. Lo que pasa es que hacer vasallas ciudades que son de la raza de otros no me convence mucho últimamente. Vale, esto volvió a crecer. Yo creo que va siendo hora de hacer. ¿Por qué este es más grande? Ah, por el río. Pues sí, quiero cruzar rápido. Vale, eso de momento no hay prisa, que no lo estoy usando.
Siguiente. Ya sé que tengo mucho. Voy a pillar este. ¡Uy, va! Venga ya. Tienen esto con impulsos efectos. Son bichos grandes. Son bichos grandes, ¿verdad? ¿Verdad? No lo son. Ah. Tira esto, tarda en recuperarlo, así que tampoco interesa. Veamos si desde ahí llegó alguno. Y la respuesta es no. No, esto no es lo que quería. Esto es. No se colocaron muy bien, tenía que haberlo lanzado antes. Bueno, no me enteré muy bien de cómo va el tema, pero básicamente si le atacan a ellas, pues es lo que me ahorro. Así que no voy a malgastar más mana en eso. Me decepciona el hechizo. Vale, que lo están entreteniendo, que eso sí que está bien. Thank you.
¿No? Ah, no, fue un crítico. Vale. Pues listo. No los pego primero porque me van a dar con los rayos, así que prefiero maximizar dentro de lo que pueda los golpes a distancia. ¿Qué? ¿Cómo me fallas así? Menuda hostia me acabo de dar. Pero bueno, significativamente mejor que lo que me proponía. Y ahora gracias a eso puedo moverme hasta aquí y reconstruir. Y ahora debería seguir limpiando. Queremos ser buenos. No me queda claro si... Sí, sí que me da. Vale. Todavía no tengo el agravio. Y aquí tiramos esto. Este sería de nivel. Le vamos a poner armas venenosas. Ah, pero solo es para los de melee. Da igual, el coleccionismo es lo que tiene. Pues va a ser esto. Aquí es Yaka, aquí está Yaka. Lo que pasa es que tampoco me dan opción de no atacarla. De hecho, me pone directamente en guerra. Así que básicamente parece que lo que me dan a elegir es entre estar en guerra con dos o no. Y debe ser ahí donde está Yaka. Bueno, he limpiado estos que defendían. No de recursos. Bueno, sí, lo limpio. En total, me va a dar movimiento y vida. ¡Ey! ¡Tío! Si es que voy a hacer lo mismo, realmente. Lo mismo de siempre, quiero decir. Vale, tú estás muerto para ahí. Tú te colocas ahí. Tú... aquí. Tú aquí. Y le tiras la cura a este. Y tú aquí. Vale, tú tiras la defensa. Y esperamos a que venga. Y las ratas no llegan. Ok. Seguimos esperando, no hay ninguna prisa. Bueno, puedo tirar ya la cura esta. Que total. Oh.
por el obstáculo. Vale, pero lo del obstáculo lo podemos mejorar. En movimiento, pues nada, vamos a seguir esperando. Bueno, hostia. ¿Tienes cura? No. Vale. Este cura no tiene cura. Tendría que haber tirado esto. Pero bueno. Vamos a ir cambiando la moral. Y ahora sí, por los que tienen carga. Es mal que tengo la regeneración, si no. Ah, ¿dentro del cangrejo? No, es que pruebo por estos. No, no veo muy bien, pero bueno. Muy bien, hombre. Ahí. Vale, una cosa simpática que tienen los feudales es que su unidad básica, los piqueros, cuando llegan a campeón, se convierten en defensores. Así que es una mejora gratuita de unidad, realmente. Vale, voy a limpiar esto y ya voy horizontal hasta estas ruinas. Pasando por aquí, que lo voy a limpiar. Y creo que voy a limpiar también el campo espejado este. Vamos a ver qué más hay por aquí. Principio nada interesante. Ah, no, 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 no. ¿Qué va? ¿Qué va, qué va? ¿Por qué? Y no tengo el logro porque todavía no declaré la guerra. Todavía no tengo el agravio, le falta un turno. Lo que no sé tampoco es si cuenta que la guerra la declare ella en vez de yo. Porque en base a eso también puede ser interesante esperar o no. Bueno, iremos viendo. Y esto da... esto era interesante también. Joder, está esto lleno de cosas interesantes, la verdad. Menudo mapa.
Estos son los de Sundren, que si se les da por pegarme me van a desgraciar. Y son unos cuantos, la verdad. Pero ya puedo pillar otro ar. Tenemos un constructor, un seductor, un predicador. El predicador está guay, ¿eh? Un erudito del orden. Y luego uno natural y otro seductor. Creo que voy a pillar el de producción, porque puedo hacer un héroe especializado en producción, básicamente. Valga la redundancia. Creo que puede ser interesante. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a dejarlo así porque sí que quiero tener un sacerdote. Y lo voy a tener próximamente realmente, así que. Vale, y entonces aquí metemos a este. Muchísima producción. Así que si ahora meto esto, todo va bien. Vale. Voy mal de pasta. Así que voy a pillar esto. Luego, las hojas venenosas están listas. Me declara la rivalidad esta. No hay nada que me sorprenda. Y aún así, tampoco se lleva especialmente mal conmigo. No sé por qué. Esto que desbloqueado. Dragón os mola. Mola, mola. Vale, igual debería colarme por aquí. A ver qué hay por ahí. Vueltas me están dando dar. No te pilla esto. ¿Cómo no me avisas, hombre? No. Perdón, ¿qué? Eso, el de producción, gracias. Y ya que estás con cosas de magia, creo que te voy a pillar esto. Ah, no me dejan pillar las dos a la vez. No, no me deja. Pues mira, uno en conjunto, que ese tampoco lo tengo con el otro. Creo que es interesante. Vale, nada, lo dejamos así. Sigo esperando. Aquí tenemos ya el castillo, entonces, para empezar, ya me dejas hacer el banderizo. Y aquí, creo que lo siguiente va a ser el mercado, que voy mal de pasta. Y me puedes meter otra provincia. Vale. Pues la más potente creo que sería esta, para construir más rápido. A ver. Vale, se nota. Me han insultado. Me acabas de regalar un agravio. Y cuadra que a mayores tengo el falso. Con estas dos cosas y justificación menor. Todavía no me compensa. Pero oye, sigue insultándome. Todo por arcoiris.
si estoy ganando 17. O sea, perdón, 27. Y con esto, vamos a ver el turno que viene cuánto lleve, cuánto gano. Estás ahí, no sé muy bien por qué, pero yo iba a limpiar algo. Ah, el manantial es de ahí abajo. Nada, es mejor ir más horizontal hacia acá. Ah, está aquí. Está aquí. Entonces, limpio esto y vengo por eso y luego ya reconstruyo ahí. Este que sigue ahí esperando a tener el ejército bien montado. Bien, esa mola. Así que con eso puedo venir aquí. Ya que está ahí por las nubes. Pues entonces nada, te voy a dejar así. Entonces lo que voy a hacer es subir la felicidad en esta. Muchísima producción tiene esta. Todo esto visto. Vale, voy a posponer eso. Ya puede. Creo que me compensa ir a por este. De momento estoy construyendo, así que voy a tirar de esto. Esta sigue produciendo y aún me caben más cosas. Pues creo que vas a hacer este para cuando lo haga. Ya están todos estos hechos. Nada, eso de ahí abajo. Y este otro, ahora que cogió eso, puede hacer esto y esto. Vale. Vamos allá. Esto se potencia por canalizadores en el dominio. Vale. Vale. Y esto es... Ajá. Va a ser batalla dura. Efectivamente. Vamos allá. Este quiero recordar que hacía cosas feas. Este de aquí. Así que hay que pegarle pocas veces, pero muy fuerte. En general, muy desagradable. Vale. Y esto me potencia. Es a todo. Ah, vale. Esto le da, pero estos de aquí no. Curioso.
Igual debería probar a hacer un campo de esos. Vamos, que hace. Voilà. Cuando... O sea, me está viniendo bien por el velo espejo, pero la cosa es, cuando se mueren los invocados... No, ¿verdad? No cambia nada. Vale. Es inmune al rayo. Así que... A los pajarracos que son vulnerables. De vida. Nada, voy a dejarlo así. Como yo estoy con primer golpe, no me llegan a tocar a los lanceros, así que no pasa nada. Pensaba que tenía a los arqueros delante. Así lo estoy. No, no te escarachos. Prefiero estar así. Y vosotros vais a seguir así. Y yo creo que no te falta gastar más. Qué cerdo. Vulnerables al rayo. Acabamos con ellos. Vale, y ahora que está eso, me quedan por mover estos. Y estos. Ah, pero ahora mismo, tal y como estamos, me convendría más que viniesen ellos. Vale, aquí. Aquí puedo aprovechar la carga mágica. Lo que pasa es que no tengo la posición táctica hasta que me aumentaba el daño. Que esa me requiere moverme un poco más. Thank you.
Normalmente puedo hacer así. Y ahora ahí con varios no voy a poder ir, pero puedo moverlo hasta aquí, bufarlos. Y ahora pegaré con el rayo. No, lo que quiero es matarlo. La costumbre de cuando era caníbal. Vale, pues yo creo que ahora va a tocar investigación. Gracias. Vale, y esto está a 1, 2, 3 y a 2 de este. Lo mejor es incorporar ese para que quede esto. Cualquier otra cosa va a tardar demasiado. Vale. Última investigación y va a ser la flecha venenosa y el gobernador. Ahora debería pillarse, que no lo tenía, la unión conjunta. Muy bien. Cuando me insultas otra vez, ¿o? Que me hace falta. Vale, tardo en pasar, no sé muy bien por qué, ando tampoco, se ve que los bosques no son lo mío. Vale, pues no hay nada más por ahí. Extraño, voy a insistir. Por aquí sí que hay algo. De hecho, eso de ahí tiene un color especial, igual es la ciudad de Yaka. Vamos a intentar verlo. Bien. Esto sigue correcto así. De hecho, esto te diría de hacer este primero. Y esta sigue construyendo con suma lentitud. Vale. Está bien, pero tampoco es para tanto. Voy a pillar por el coleccionismo, pero ya no son especialmente útiles ahora mismo. Un caballero. Un caballero, ojo, pero hacerme más bueno me reporta más beneficios a la larga. Vale, estos llegaron ya a campeón, con lo cual ahora de repente tengo aquí unos buenos defensores con mucha más vida. Escudo pesado. Ah, esto es permanente. O sea, no me pueden flanquear nunca. Ah, no, se ignora con ataques de flanqueo. O sea, es lo mismo que esto. Pero bueno, guay. Vamos ahí. Bueno, que de paso que voy ahí. Igual podría. No, no me deja. Bueno, primero voy a atacar aquí. Uy, ahí está Yaka. Me quería dar por detrás este señor. Y por aquí seguimos viendo solamente montañas. Muy bien.
El siguiente tomo que vamos a pillar va a ser uno de orden. El de la fe o el del fervor. Yo creo que el fervor. Porque somos fanáticos de la naturaleza. Uy, la condenación, que está muy guay. Vale, ¿y cuándo va el requisito tiene? Ninguno. Vale. Pues ese va a ser el nuevo tono. Es un gift unto your subjects. When it courses through their veins, they become mightier, more valiant. They brush off their wounds and any pain, shielded by the holy knowledge that they are in the right. Those who reject your gift shall know condemnation, and it shall wither their very soul. Bueno, los dos son buenos. Pero esta en concreto parece muy práctica. Vale, este sigue con lo suyo. El turno que viene ya crece. El turno que viene ya crece, espérate. Entonces, el turno que viene ya me van a reducir esto, así que lo voy colocando. Vale, aquí no hay nada nuevo, pero tenemos ya para expandir. Y el granero me pide más guardabosques. Este de aquí. Vale. Y voy a ir haciendo esto. Y como tarda poco, lo voy a colar aquí. Vale, hemos adquirido trébol, tenemos listo las flechas para lanzar. Y estos ya son vasallos nuestros. Perfecto. Vale, pues creo que lo vamos a dejar aquí, que para una primera sesión ha sido bastante productiva.